esta cuestión. Entonces se hace muy enriquecedor todo este tema, y sobre todo qué mejor que saber, que conocer de primera mano las, pues lo que ha pasado, ¿no? Cómo empresarios mexicanos que han apostado por estos instrumentos se han desarrollado, en qué los ha beneficiado y todo eso. Y creo que es una buena iniciativa para dar a conocer los beneficios y cómo pueden ser parte de esta revolución en materia financiera. Francisco, Alonso, pues les agradezco mucho con ustedes. Pues ahora sí que los vamos a estar ahí pues sacudiendo con algunas preguntas, unas que ya tenemos preparadas, otras del público en general. Y pues bueno, quisiera saber, empezando ya de manera formal el panel, quisiera saber que me platicaran los dos cómo surgió su interés en las criptomonedas, a partir de cuándo, qué los motivó a invertir en estos instrumentos. Y bueno, pues ya de ahí pasamos a todo el contexto general. Alonso, no sé si quieras empezar ahí platicándome un poco tu experiencia. Claro que sí, mucho gusto conocerte, Fernando. Bueno, fíjate que en mi caso, yo siempre he estado desde hace como unos 5 años muy interesado en todo lo que son tecnologías disruptivas. Y me metí a estudiar este tema y empecé a ver cuáles eran esas tecnologías que venían a realmente hacer un cambio en el entorno de no nada más político, social y económico. Y encontré pues tecnologías como inteligencia artificial, energías renovables, todo el tema de robótica y automatización, biotecnología, como tecnologías que son muy disruptivas en todo el entorno y sobre todo por su velocidad de adopción. Entonces, esto yo llegué a la conclusión que estamos en los inicios de una nueva era, realmente de la humanidad. Y ahí me topo con una tecnología que es blockchain y Bitcoin. Realmente para entender Bitcoin tienes que entender realmente blockchain. Y me puse a estudiarlo, empecé con Bitcoin hace como 5 años. Realmente era una tecnología compleja, en mi opinión. Por todo lo que puede implicar en cuanto a disrupciones de varios sectores. Y hace 2 años aproximadamente, después de un viaje de estudio y de entendimiento, me llega mi momento santo y decido, vía convicción, invertir en cripto. Y de ahí me toma un viaje tortuoso de 6 meses aproximadamente. Desde el momento en el que decidí invertir y el día que pude comprar mi primer Bitcoin, ¿no? Ese es mi viaje personal, ¿no? Ok, perfecto. Alonso, si quieres, ahorita ligamos esta parte del Bitcoin a tu modelo de negocio, a tu actividad. Sin embargo, sí quisiera saber también la experiencia de Francisco. ¿Cómo fue tu primer acercamiento al Bitcoin? ¿Qué percibiste? ¿Cuál fue tu primera impresión en este sentido de este instrumento que ha dado mucho de qué hablar en todos estos años y en los últimos meses sobre Creo todo? que ya había oído hablar hace muchos años de Bitcoin, de 6, 7 años, pero no fue hasta hace como 3, 4 años que una amiga lo volvió a mencionar y le dije, oye, platícame un poquito más. Y el padre de esta amiga, que en paz descanse, fue el que era un locazo de todas estas tecnologías. Llevaba ya muchos años investigando, un matemático investigando y leyendo el white paper y entendiendo los algoritmos y demás. Entonces ella me empezó a explicar y empecé a entender y empecé a leer. Y poco a poco, bueno, más bien bastante rápido, me empapé de lo primero, que era, yo tengo que invertir en esto y empecé a invertir sin saber mucho. Y ni siquiera ese era Bitcoin, porque Bitcoin estaba pues muy tranquilo en ese entonces y eran otras criptomonedas. Pero después vino la pandemia y en la pandemia yo dije, esto de ¿no? De ¿qué va a pasar en el mundo? Empecé a poner muy nervioso con la pandemia y con los negocios y todo empezó a cambiar, ¿no? Rápidamente. Y me empecé a informar más, empecé a leer más, empecé a clavarme más en lo que dice Armando, justo lo de blockchain, qué es, para qué sirve.
y me puse a estudiar, hice un par de diplomados en análisis técnico, análisis fundamental, y yo soy arquitecto, yo no soy ni financiero ni nada, yo no entiendo eso, pero sí me gusta, igual que como dicen, la tecnología, y creo que es muy interesante. Yo me perdí la última ola de tecnología interesante cuando el mundo cambió, ¿no? Que obviamente te puedes dar cuenta desde los últimos 100 años cómo ha habido estas olas cada 10, 15, 20 años de tecnología importante. Y la última fuerte fue la de las tech companies, ¿no? Finales de los 90, se puede decir, que fue un halo increíble y que si te subías de repente a principios de los 2000s, invirtiendo y sabiendo por dónde te pudo haber ido muy bien. Yo nunca estuve cerca de esto y dije, cuando vea o huela que hay otra oportunidad así, tengo que aprender todo para estar ahí, estar preparado. Tú fijas, en ese entonces, esas empresas, pues había miles de empresas, ¿no? Como ahorita hay miles de criptomonedas, por eso luego es difícil saber qué está pasando. Uh-huh. Pero sí hay algunas que en algún momento, cuando llegaron a un market cap base, ya sabías que eran las ganadoras de cualquier industria, ¿no? Sabías que Apple ya era la ganadora de información, Facebook era la de social, Apple era la de movilidad, Amazon de retail. O sea, estas compañías en algún momento ganaron la carrera a las otras, que ya sabemos cuáles son, que se fueron quedando en el camino. Y yo creo que justo hace, por ahí de la pandemia, mediados, obviamente el Bitcoin empezó a subir, y fue cuando empezó a romper niveles de market cap y las empresas, como bien decía Freddy ahorita, sabemos de Tesla, sabemos de todo esto, y fue cuando empezó ya a convertirse, ya para mí ya no era un tema personal, de inversión personal, sino ya es cuando empecé a decir, creo que es momento de que la empresa empiece a su base ser Bitcoin poco a poco, ¿no? Sueldos, etc., ¿no? Empezar a cambiar este modelo y empezar a entender una tecnología que realmente ya no es el futuro, sino es el presente y está cambiando a la manera de entender. Entonces, faltaba que la digitalización, si ya todas nuestras fotos son digitales, ¿no? Ya nadie imprime sus fotos y las pone en un álbum. Faltaba que el dinero también empezara a ser digital. Ya es digital, ¿no? O sea, cuando tú abres una cuenta en un banco, no te dan, ¿no? Y tú le pagas a alguien, pagas por una transferencia SPAY. Eso ya es un mundo digital encriptado, ¿no? Pero sigue siendo un sistema controlado por un banco central. Y esta tecnología, sin duda, es revolucionaria. Sin duda es lo que está cambiando. Perfecto. Oye, Francisco, pues muy interesante cómo pasaste de esta visión de la nueva revolución digital a tu modelo, o aplicándolo a tu modelo de negocio. Ahorita, si quieres, nos adentramos un poco más en cómo ha operado esta cuestión. Pero sí, Alonso, sí quisiera que me platicaras o que platicaras al público cómo dijiste criptomonedas y mi modelo empresarial van de la mano y cuándo fue ese switch que te llegó. No se escucha tu micrófono. Perdón, ¿ya me escuchas? Sí, gracias, ya. Fernando. Gracias, Fernando. Fíjate, después de que yo ya tuve la convicción sobre la inversión a nivel personal de cripto y en este caso, bueno, varias criptomonedas, pero principalmente Bitcoin, yo soy parte del comité de inversiones de la tesorería del grupo de empresas en donde yo trabajo. Ok. Es un grupo de empresas de varios sectores, desde inmobiliario, energía, manufacturero. Y los excedentes de tesorería, pues en este comité, yo habiendo estado estudiando este tema de cripto, en una de las juntas les dije al comité, oye, pues deberíamos de analizar realmente entrar en cripto. Y básicamente el argumento principal es porque cuando tú estás invirtiendo en tesorerías de las empresas, realmente tienes muy pocas alternativas, porque tienes que invertir en activos realmente de bajo riesgo. Y pues tienes los bonos típicos del tesoro, CETES o bonos corporativos, grado de inversión. Uh-huh. Y lo que hemos visto desde hace un año aproximadamente, pues es que básicamente las tasas son cero en los bonos de 3 años o de hasta de 2 años casi,
y en la de 10 años está en 1,5%. También estamos viviendo en un momento histórico, en el ciclo económico, donde realmente todo está sobreendeudado, los gobiernos, los corporativos, el sector de vivienda, etc. Y viene la inflación. Realmente la inflación está siendo un tema cada vez más crítico. Entonces, si tú estás sentado en un comité de inversiones de una tesorería de una empresa y te dicen que vas a ganar el 0.25 o el 1,5% si te vas a 10 años, que nadie se quiere ir a 10 años en este entorno, claro. Entonces realmente casi te estás siguiendo a tiempos muy cortos en el mercado de bonos. Y si tú tienes inflación del 3 o del, en Estados Unidos va a llegar al 3,5 seguramente, o posiblemente más arriba. Entonces realmente tus tasas reales de retorno son negativas en menos 3, menos 4%. Uh-huh. Lo que quiere decir esto es de que tu poder adquisitivo en las empresas está perdiendo una velocidad espeluznante. Claro. Y no tienes tantos activos de dónde escoger. ¿Okay? Entonces, por decirte algo, si tú tienes, en un ejemplo muy burdo, $100 en tu cartera total, ajá, y vas a estar perdiendo el 3% si lo inviertes en bonos en términos reales, pues entonces la decisión y el convencimiento que yo tuve que hacerle a mis compañeros del comité fue un poco más fácil, porque yo les decía, pues vamos a invertir ese 3% que de entrada ya lo tenemos perdido. Si es que va como ha ido, y si tú ves la gráfica de Bitcoin, pues no hay ningún activo que se le compare. Entonces, si se duplica, por decir un número, quiere decir que ese 3% que tú invertiste te genera 3% de rendimiento total al portafolio. Uh-huh. Es pues, una posición muy defensiva y la relación de costo-beneficio es desproporcionada. Es decir, tienes un riesgo relativamente bajo si inviertes solo el 3%, pero el upswing es gigantesco. Entonces, casi todo el alfa de la composición del portafolio de la empresa lo está dando ahorita Bitcoin. Así empezamos invirtiendo poquito para empezar a ver, porque inclusive con Bitso tuvimos que desarrollar varios procedimientos y cosas de ese tipo en cuanto a autorización de quién tenía la autorización dentro de las empresas para comprar el Bitcoin, el tema de custodia y regulación y todo este tipo de tema. Entonces empezamos muy poco pues, para empezar a mojarnos las manos y ver cómo funcionaba la de esta. Claro. Y también en ese periodo tuvimos un proceso de entendimiento y de estudio. Es decir, tú no puedes llegar a tener una convicción en una inversión si no estás convencido de la inversión. Y para estar convencido y lograr esa convicción, pues necesitas educación y estudio. Y siendo un tema muy complejo, porque la verdad es que no está tan sencillo entenderle a blockchain y Bitcoin, pues nos tomó un tiempo, ahí nos ayudó, por ejemplo, Bitso bastante en varios cursos, al comité y todo esto. Fuimos haciendo esa curva de aprendizaje, empezamos poco a poco y hemos ido incrementando las posiciones de la tesorería del grupo, más o menos en ese sentido. Además, otro tema importante, yo creo que para las tesorerías de empresas, es que diversificas el portafolio. Con un activo que no está correlacionado con nada. O sea, entonces realmente lo que te hace eso en la composición de portafolios baja el riesgo natural. Y la otra es que también tienes una cobertura realmente en diversificación de monedas. Porque Bitcoin es una moneda. ¿Sí? Entonces, realmente tienes una cobertura contra las monedas fiat. Y es una cobertura muy sensata en estos momentos cuando las monedas fiat se están imprimiendo a una velocidad casi irresponsable contra otra moneda que tiene exactamente el efecto opuesto. Entonces es un hedge natural que le conviene a las empresas, ¿no? Entonces yo les diría para concluir que realmente cuando me preguntaron, ¿no?, ¿por qué sí invertir Bitcoin en las tesorerías de las empresas?
yo casi les preguntaría como por qué no estás invertido en Bitcoin. Totalmente, sí. Porque sí, claro. Es como una, es una aberración casi casi no hacerlo, porque el riesgo-beneficio está muy atado a tu, a que ganes en esta, en esta, en esta posición, ¿no? Y la respuesta por la que muchos no están es porque tienen que pasar por este proceso de entendimiento y de aprendizaje. Entendimiento. Y si tú lo estás viendo, como comentaba ahorita Francisco, realmente, ¿quiénes son las empresas o las instituciones, los inversionistas institucionales que han entrado en esto? Y son compañías tecnológicas. Es decir, que están ya muy naturalmente en el mercado disruptivo, en tecnologías disruptivas. Entonces, entienden mucho más rápido todo este tema de tecnología de disruptiva. Un tema muy importante, sobre todo cómo la pandemia ha priorizado el tema tecnológico, claro. El tema de la digitalización y esta cuestión, pero muy importante también el contexto que das entramos de poco en poco, no arriesgando de más, digámoslo así, sabiendo y conociendo las correcciones que ha tenido el mercado en estos años, y bueno, pues ahora has tenido pues una experiencia positiva, digámoslo así, por todo el entendimiento que ha logrado tanto tú como los miembros del comité de la empresa donde estás. Ahora, Francisco, no sé si nos puedas explicar un poco, desde el momento que has dado, que diste match en decir, esto también va para mi modelo de negocio, ¿cómo, o sea, cómo has tenido, o cuál ha sido tu experiencia al respecto? Si nos puedes dar ahí el panorama en ese sentido. Mira, yo tengo una empresa chiquitita y nos dedicamos a hacer proyectos de arquitectura. No es parte de la de un corporativo grande, que me parece que ya se tardaron los que no estén investigando esto, como dice Armando. O sea, me parece hasta irresponsable no estar metido en esto como una empresa grande. Yo lo hago más desde el punto de vista que la gente que trabaja conmigo, y hay un tema ahí de beneficio también en sueldos, trato más de explicarles esta tecnología. O sea, me parece que es más bien como si sería muy egoísta quedarme yo con este conocimiento y no compartirlo, y creo que hay que empezar a hacer eso y permearlo. Entonces, yo tuve una junta con toda la gente que trabaja en mi oficina, en todos los niveles, y les expliqué de qué se trataba, y prácticamente les dije que iban a recibir parte de su sueldo en Bitso. O sea, que hay una idea de un equipo de la NFL que está, no NFL, de básquetbol en Estados Unidos, que los mismos basquetbolistas empezaron a obligar al CEO y a todo al board a pagarles en Bitcoin, porque se dieron cuenta del beneficio, ¿no? Entonces, me gustó ese modelo y lo empleé en mi despacho, que es chiquitito. Entonces, pero no, o sea, no trasciende. A lo que voy, donde sí trasciende, creo, que es en la educación de gente a la que yo puedo llegar a darles una herramienta extra de ahorro y eventualmente, lo voy a decir así, de libertad financiera. Sí, claro. Sí. Oye, Francisco, ¿cómo fue ese match? Ese proceso. Perdón, sí. Adopto Bitcoin y de ahí lo bajo a los sueldos de mis empleados, digámoslo así. No sé si nos puedes explicar a grandes rasgos ese proceso. ¿La parte técnica, dices? Sí, claro, sí. No entiendo nada. Eso lo podría hacer con mi fiscalista, que es el No tanto en la parte técnica, pero sí en la parte de adopté Bitcoin y en la quincena siguiente les dije, ahí va su sueldo. Porque también, si tienes algo de efectivo en el despacho y no lo vas a usar en un mes, en dos meses, en tres meses, se va de inmediato a alguna criptomoneda. En mi caso, a la oficina, la regla es solo Bitcoin. Lo personal, okay. Mi cartera personal, tengo otras criptomonedas y especulo un poquito más. La regla de la empresa es solo Bitcoin por ahora, y es muy poco lo que tenemos de ahorro, pero algo tenemos, y ese ahorro es donde tenemos beneficios, y la idea es dinero que no vas a usar en un ratito, ¿no? Porque sí llega, puede ser volátil en un tiempo corto. De ahí, la otra, el tema de los sueldos sí es un porcentaje menor, no es todo el sueldo, pero de menos hay una empapada con eso. Y por medio de Bitso, obviamente, todo mundo tiene que abrir cuentas, se les deposita ahí,
Y ellos ya deciden si lo quieren pasar a fiat, pesos, y usarlo o no, pero ya de menos la educación trascendió y la herramienta está ahí y cada quien, pero el otro día alguien en mi despacho me dijo, oye, qué bueno está esto de Bitcoin, no sé qué, ya se metieron, lo aprendieron, uno ya me dijo, ya tengo mucho más dinero, o sea, se sienten más cómodos, meten otro dinero que tengan ahorrado, y van haciendo esta adopción microscópica de una empresa chiquitita, pero si tú lo ves en el mundo, esto va a ser masivo, ¿no? Sí, claro. Yo sí creo que, digo, Armando, ahorita los números son mucho peores. O sea, yo sí creo que viene una, o sea, el dinero fiat cada vez vale menos y cada vez vale menos. Y yo creo que cuando nos dicen 3% de inflación, realmente es como el 10. Y el nivel adquisitivo de la gente cada vez es peor. Entonces, tú el próximo año te va a costar 15% más caro todo y no vas a ganar más del 2% extra de lo que ganabas. Y los sueldos nunca pueden competir con la inflación que se viene post pandemia en los próximos 5 o 10 años. El gobierno americano está imprimiendo trillones y trillones de dólares y esa impresión de trillones y trillones de dólares lo único que están haciendo es comprando una devaluación tremenda en los próximos 10 años. Entonces, sin duda, va a colapsar ese sistema de fiat. Perfecto, ya tenemos dos coincidencias, ¿no? Cómo los bancos centrales se están manejando, sobre todo en estos tiempos muy, muy complejos, cómo están imprimiendo billetes. Que en el largo plazo o en el corto plazo, no lo sé, pues puede tener un impacto en la economía y y claro, en nuestros bolsillos. Ahora, Alonso, ya con todo este contexto que nos diste, la transformación de las criptomonedas en el negocio, ¿cómo era la empresa antes y cómo la ves ahora con este tema de las inversiones en criptomonedas? Realmente es muy poco lo que tenemos ahora y nada más, realmente no es, yo no te diría que es una cosa mayor, sencillamente nada más es una alternativa de inversión que sí nos genera alfa en el portafolio. Sí. Ok, pero en este sentido, en cuestión, no sé si de percepción, de impresión, tú la sientas distinta, una empresa más apegada a la tecnología, que está respondiendo ante los nuevos retos, con nuevos instrumentos. En esa cuestión, ¿cómo la ves ahora y cómo la veías antes en ese sentido? Pues, yo creo que ahorita todas las empresas en todos los sectores deberían estar preocupados por estas tecnologías disruptivas que comentaba hace rato. Nosotros sí vemos que todo el mundo blockchain nos va a llegar a afectar tarde que temprano. No necesariamente a través de transferencias monetarias, utilizando la plataforma de blockchain como transferencias monetarias, pero sí empezamos a ver tokenización de algunas cosas de nuestra empresa. Empezamos a ver contratos, como el deseo de empezar a hacer contratos inteligentes, que puedan avalar nuestros productos desde su origen de nosotros hacia nuestros clientes, usuario final, cosas de ese tipo, sí, como que empieza a hacer un ruidito, ¿no? Inclusive en el sector energético, en el sector de energía de nosotros, estamos muy presionados para volvernos, bajar la huella de carbono en nuestras empresas y estamos haciendo un experimento interesante a través de tokens, en el que podemos tener plantaciones de árboles que se tokenizan y podemos tener una rastreabilidad increíble en todo lo que es la absorción de carbono porque nosotros estamos siendo responsables y cuidando ese, sí, claro, ese pedazo de tierra en el que sembramos árboles, ¿no? Cosas de ese tipo, ¿no? Un tema muy interesante porque es el camino que también están siguiendo otras empresas en materia de tokenizar ciertos productos, ciertos instrumentos, y entonces aquí ya se vuelve un ecosistema todavía mayor y es una área de oportunidad de todo este ecosistema cripto que también da y se sustenta en la parte de blockchain. Francisco, empezando ahí con las recomendaciones, ya el público empieza a preguntar, ¿es recomendable, no es recomendable adoptar para un microempresario, alguien que va empezando?
¿Cuál sería ahí tu visión? ¿Qué le darías a estos microempresarios que van empezando con un negocio y, pues bueno, que se entusiasman al ver las noticias buenas de Bitcoin, de cripto y esta cuestión? ¿Cuál sería la recomendación ahí? Yo creo que hay que entenderlo como una reserva de valor, más que un sistema monetario y un sistema de pagos y de recepción de pagos. Para mí es definitivamente, y lo que yo decía al principio de las compañías que eventualmente ganaron cuando pasaron market caps de 100 millones de dólares, o perdón, sí, un billón de dólares, ¿no? Empresas que son muy fuertes, que Bitcoin lo acaba de pasar hace poco, son las ganadoras y son assets que no se van a ir a ningún lado. Entonces, si tú vas a dejar tu dinero en la cuenta del banco en dólares y estás dispuesto a perder 20% anual, pues está bien. Si tú la vas a dejar en pesos, estás dispuesto a perder entre el 15 y el, no sabemos la inflación, cómo nos va, porque aparte México puede ser mucho más volátil. No quiero asustar a nadie, pero sí está complicada la situación de las monedas fiat. Si tú estás dispuesto a que los 100 pesos que pusiste el próximo año valgan 90, el próximo año valgan 80 y así, a no apostarle a una tecnología que sabemos que es que no hay un gobierno atrás, no hay una persona atrás, no hay nadie atrás regulando, es open source, es una gran red, ya pasó el tiempo de prueba, ya las exchanges que no iban a dar o que estaban haciendo cosas raras, ya están medio fuera, ya es más institucional todo. Entonces, y tiene un promedio de ganancia de entre el 150 y el 300% anual, pues no hay mucho que pensar. No hay mucho que pensar, en verdad. Lo que pasa es que sí, a la gente le da miedo porque piensan que es todavía es el discurso anterior de no, es una apuesta, no es muy riesgoso. Yo creo que riesgoso es tener tu dinero en unas monedas que se están devaluando cada vez más. Okay. Oye, Francisco, ¿cuál sería tu perspectiva a largo plazo con tu negocio y el Bitcoin conviviendo, pero o otro tipo de criptomoneda? ¿Cuál sería ahí, cómo te ves en unos años conviviendo tu modelo de negocio con las criptomonedas? Sin duda, el uso del blockchain, que Alonso menciona, me parece muy interesante, y poder tener, por ejemplo, yo que me dedico a la arquitectura, a lo mejor todos esos contratos con clientes son parte de eso y me pagan los proyectos por medio de criptomonedas. Nunca se baja a fiat nada, todo se queda en ese mundo, tanto monetario como la tecnología blockchain y como el sistema casi casi de los planos yéndose a obra y cómo podrían empezar a funcionar. Pero esa es la tecnología, que realmente estamos apostando todos a esa tecnología que yo creo que ya está bastante interesante, ¿no? Lo que decía hace rato del equipo de básquetbol. Pero, por ejemplo, fenómenos como los NFTs, que el arte ha encontrado una salida a un problema que tenía desde que se inventó la foto, donde las copias podían ser repetidas cuantas veces quisieras, y el grabado y demás, donde ya la aura del arte estaba en una cuestión complicada, el NFT medio que arregle ese tema, ¿se dan cuenta? Entonces, el mismo blockchain y la tokenización arregla problemas del mundo del arte, arregla problemas de líneas de producción, arregla el nuevo CEO que viene a Amazon, es un experto en blockchain, por ejemplo. Entonces, posiblemente Jeff Bezos no estaba tan entusiasmado con invertir, pero les aseguro que cuando entre este CEO, lo primero que van a hacer es empezar a invertir en criptomonedas durísimo, como una empresa como Amazon. Y así va la adopción, ¿no? Y es exponencial esto y va a ser una locura. Ok. Oye, Alonso, si bien nos comentabas que hoy en día una pequeña parte del balance de la empresa es donde está metido ahí el tema de la inversión en criptomonedas, sí me gustaría hacerte la misma pregunta que le hice a Francisco. ¿Cómo ves a la empresa conviviendo con criptomonedas en su balance en unos años? Y si también, pues esto también se puede traducir a métodos o formas de pago, de recepción de valor, digámoslo así. ¿Cómo te ves o cómo visualizas este concepto y este ecosistema que tú iniciaste?
Mira, yo coincidiendo con Francisco, en el caso de nosotros, en cripto solo estamos en Bitcoin a nivel de empresa. Yo también a nivel personal tengo otras series de criptos. Y básicamente porque lo vemos como reserva de valor. O sea, básicamente es eso, ¿no? Y cuando tú tienes, y también las empresas tenemos otra ventaja, que el horizonte de inversión es más a mediano y largo plazo. Es decir, las fluctuaciones que va a tener el mercado, porque además al ser una adopción que está empezando, pues la volatilidad es alta, pero la volatilidad se reduce si tu horizonte de inversión es a largo plazo, es decir, 3, 4 o 5 años, ¿no? Entonces, inclusive hay un estudio que compara el mercado accionario contra el mercado de bonos, midiendo la volatilidad, riesgo, beneficio, y después, si tú mantienes una inversión en un portafolio diversificado de acciones en Estados Unidos, después de 6 años, es menos riesgoso estar invertido. Tiene menos volatilidad acumulada el mercado de acciones que el mercado de bonos, por ejemplo, ¿no? Entonces, es algo que más o menos nosotros lo correlacionamos en este sentido con las monedas Bitcoin. Es decir, no estamos viendo diario cuál es el precio de Bitcoin. Sencillamente creemos que es una mejor reserva de valor que las monedas fiat. Y que el mercado de bonos, que está además totalmente intervenido casi casi por los bancos centrales, ¿no? Entonces, en ese tema así lo vemos, ¿no? Transferencias de valor a través de Bitcoin no lo vemos ahorita. Pudiera ser más Ethereum o otro tipo de cosas que vendrán. Lo que pasa es que todavía es un protocolo en desarrollo casi casi, pero sí vemos que muy probablemente podamos hacer transacciones, por ejemplo, con algún proveedor de China que nos da desconfianza y que a través de un protocolo tipo Ethereum, pues no nos daría ningún inconveniente en hacer una transacción con ellos, quitando a todos los intermediarios. Okay. Y además quitando las comisiones, la velocidad de pago, podemos hacer contratos inteligentes, ¿no? Sí lo vemos que viene y puede ser que en un año, una cosa así. Yo creo que la adopción de estas tecnologías va a ser mucho más rápido de lo que la gente piensa, ¿no? Entonces, okay, ese tipo de cosas así es como lo estamos viendo, ¿no? Yo creo que un tema que siempre lo estuvimos discutiendo era cómo evalúas el Bitcoin, ¿no? ¿Es caro, barato? ¿Cuáles son las formas de evaluar este activo, ¿no? Y es una pregunta que siempre nos hacemos, ¿no? En el comité. Sí, claro. Francisco, teniendo en cuenta que el horizonte aquí debe de ser de largo plazo, ¿cuál sería lo que le recomendarías a los emprendedores que a veces ven al Bitcoin como un instrumento muy volátil, que se dejan llevar también por el lo que dice el mercado, el sector financiero tradicional, donde pues hablan de una burbuja que pues se auguraban que hace unos años iba a reventar? Hoy vemos al Bitcoin más consolidado, más posicionado. ¿Cuál sería ahí, cómo despejar esta incertidumbre para los microempresarios? Yo nada más lo que decía, ¿no? Hay un momento en donde está el ganador y el ganador ya se estabiliza, y yo creo que ya pasó ese momento donde había mucha incertidumbre y se usaba para especular. Pasó en el 2017, ¿no? Subió a $20,000, cayó repentinamente duro. Yo creo que está difícil que vuelva a pasar cosas así. Tendría que prácticamente ir a desaparecer para tener un regreso tan drástico. Yo sí siento que hay una adopción muy clara y prácticamente la gente no está vendiendo, entonces no, ni siquiera puedo decir, es para 2 años, para 5. Yo creo que es la tecnología que cambia y transforma. Yo creo que, estoy hablando de Bitcoin, las otras son empresas privadas
con CEOs, y puede acabar uno demandado y demás, y entonces Ethereum se puede ir para abajo, todas se pueden ir para abajo, o sea, todas son empresas. Bitcoin no, Bitcoin es una cosa rarísima, interesantísima, que no pasa siempre en el mundo, y es una belleza, o sea, realmente es una belleza de tecnología. Y todas las demás son copias de este modelo. Ese es el primero, es el white paper, es el algoritmo más interesante que ha habido nunca, y está cambiando el modelo monetario en el mundo, y creo que es una cosa increíble. Está tan loco esto, que te puedo decir que el oro queda en segundo lugar en unos años. Sí, claro. Estoy siendo conservador diciendo en 10 años, pero a lo mejor en menos. Pero el oro ya no es esa reserva de valor que funcionaba antes perfecto, ¿no? Lo que pasa es que ahorita es impráctico. Tú dices, oye, pues yo tengo oro. Oye, a ver, mándame mi oro mañana. Tarda un día, ¿no?, en llegar. ¿Cómo llega? Con dos guardias. ¿Cómo funciona el oro? El oro no es ya esa gran reserva de valor como era antes. Se fijan en las gráficas, ni siquiera le va bien al oro en los últimos 10 años, ¿no? O sea, no compáranla con Bitcoin los últimos 10 años. Y tiene que ver con una desprestigio del sistema bancario en el 2008, en la crisis del 2008, que fue una de las tranzas más grandes del mundo en el tema de las hipotecas, ¿no? Donde ya era un esquema Ponzi, vender hipotecas sobre hipotecas sobre hipotecas. La gente se desgastó mucho y el sistema bancario, ahí sí tronó el sistema bancario, y justo, si se dan cuenta, es cuando el Bitcoin aparece. Ese algoritmo mágicamente aparece justo después de esa gran crisis. Yo creo que ese es el último año donde los bancos eran lo que eran, y yo creo que cada vez van a ser menos. O sea, el sistema bancario central, centralista, pues. Sí, claro. Es un pronóstico arriesgado, sin embargo, muchas personas coinciden contigo, y bueno, sobre todo los entusiastas de cripto. Ya para ir concluyendo, y antes de pasar a las preguntas de la audiencia, un resumen de su experiencia como empresarios al invertir en estos instrumentos. No sé si nos puedan dar ahí, ¿fue bueno, fue malo? ¿Cómo calificarían su decisión y su desempeño en este sentido? Alonso, contigo empiezo. Sí, digo, fuera de lo que ya he comentado, realmente todavía estamos muy temprano como para hacer un diagnóstico así de resultados, ¿no? Nosotros llevamos realmente 6 meses, una cosa así, invertidos. Entonces es muy poco el tiempo. Como te comentaba, como nosotros lo estamos viendo como reserva de valor, realmente nuestro horizonte todavía es mucho más largo, ¿no? Creemos que nos va a ir bien, estamos cómodos con la decisión que hemos tomado, y en la posición en la que tenemos ahorita en el porcentaje del portafolio invertido en cripto, siento que es razonable, pero hay que esperar un poquito más de tiempo, ¿no? Sí seguimos convencidos de que es una buena inversión, y seguiremos invirtiendo en la medida que la tesorería no lo permita, ¿no? Y yo creo que ese es uno de los instrumentos en el que vamos a estar invirtiendo. Sí, perfecto. Francisco, una reflexión final antes de pasar a las preguntas del público. ¿Qué te gustaría transmitirle a la audiencia? No, yo creo que esto que está diciendo Alonso es muy interesante, y me gusta también eso que dijo al principio de que yo es lo que diría, ¿no? No, tampoco nos aloquemos. Eso que dijo al principio de invertir lo que ya perdieron, que era ese 3%, que a lo mejor digamos que en un año malo puede ser el 6% y más. Si ya lo perdiste, eso es lo que deberías de invertir en este tipo de tecnologías, porque sin duda te va a dar un balance, un leverage muy bueno a tu portafolio. Y empresas que tienen mucho cash flow, tienen mucho ahorro y demás, me parece que si no están ahí, ya se tardaron muchísimo. Perfecto. Una buena reflexión, sobre todo en este mundo y en este entorno difícil para los empresarios, donde pues los recursos pues no son tantos, y pues bueno, también las opciones son limitadas para,
para invertir, para generar valor con producto de lo que ganan. Bueno, ahora me parece que tenemos aquí ya algunas preguntas. Frida, nos ayudará algunas a contestarlas, no todas son para los panelistas, sino también tiene que ver con la parte de Bitso y cómo se desempeña en apoyo a los microempresarios. Frida, por ahí la primera pregunta, los costos de las comisiones que se pueden manejar en este tipo de proyectos, ¿cuáles serían ahí lo principal que ustedes desarrollan y apoyan también a los microempresarios? Sí, claro. Antes que nada, mil gracias, Pancho y Alonso. Fue increíble esta conversación. Qué nutritiva y qué enriquecedor todo lo que nos dijeron, y escuchar su perspectiva ha sido espectacular, la verdad. Entonces, abrir una cuenta corporativa en Bitso no tiene ningún costo. O sea, nosotros no manejamos ningún costo por aperturar la cuenta, ninguna anualidad, ninguna cuota de mantenimiento. Realmente aquí el único fee que existe es el fee que se cobra cada que se convierte, ¿no?, hacia fiat y hacia cripto. Ahorita les vamos a compartir el enlace donde están las comisiones. Básicamente las comisiones se calculan en función del libro donde estés transaccionando y se calculan en función del volumen que hayas acumulado en los últimos 30 días. Entonces, es muy claro, ¿no? Está público para que todos lo puedan consultar. Les compartimos el enlace en un momento, pero en realidad pueden buscar en Google Bitso Office y ahí les van a aparecer las comisiones. Pero abrir una cuenta corporativa dentro de Bitso no tiene ningún costo. Okay. Ese es un tema muy importante, sobre todo también en el sistema financiero tradicional, cómo te cargan de comisiones y luego ahí tú tienes problemas por no ver una comisión que no tenías previsto, y bueno, cuando es el cobro, ahí es el problema y todas estas controversias que se tienen hoy con los bancos, sobre todo, y bueno, esto es muy importante. Frida, una pregunta muy recurrente que hace la audiencia es cómo empezar a aceptar pagos con cripto. Hay muchas empresas y microempresas que quieren aceptar este activo virtual como un medio de pago. Sin embargo, no saben cómo hacerlo. No sé si nos puedes orientar al respecto. Sí, claro. Mira, nosotros tenemos un mecanismo que se llama Bitso Transfer, que seguramente es lo que Pancho utiliza con sus empleados, ¿no? Entonces, si quieres, cuéntales un poquito más, Pancho. Es una transacción entre cuentas de Bitso, ¿no? Que no tiene comisiones y no tiene, o tiene muy bajas. No sé si no tiene comisiones, pero es muy bajo. No tiene ninguna comisión porque todo sucede dentro de Bitso. Es inmediato. Exacto. Es inmediato porque no pasa por ningún minero, ¿cómo se llama? Intermediario. Intermediario, sí. Es dentro blockchain. Claro. Exacto. Entonces, bueno. Justo eso lo que dice Pancho, ¿no? Abrir una cuenta institucional, ¿no? A nombre de tu entidad, y después pedirle a tus empleados que se abran un monedero, una wallet en Bitso. Y utilizar Bitso Transfer sería, creo que, el punto de partida, ¿no? Y la manera más sencilla de hacerlo. Sí. Qué importante es todo esto. Hace unos meses, cuando todavía no empezaba la pandemia, en Bitso nos hicieron una muestra de cómo los microempresarios pueden adoptar este tema de aceptar pagos con cripto, ¿no? Y eso es muy, muy interesante, fue muy interesante y enriquecedor la experiencia de una persona que tenía un restaurante y cómo lo podía administrar y esta cuestión. Entonces, creo que eso es también muy enriquecedor, cómo abrirse a estas nuevas formas de pago. Ahora, Frida, nos preguntan en el tema de la seguridad, las correcciones que tiene el mercado, si un día vale tanto y al otro día ya se le fue el valor y toda esta cuestión. No sé si nos puedes dar una perspectiva, Frida, ¿qué tan segura es la criptomoneda? Si las empresas tienen riesgos al invertir en Bitcoin, como ya lo han hecho muchas empresas últimamente. Sí, mira, voy a partir esta pregunta en dos partes, ¿no? O sea, la primera parte, que es algo súper recurrente y que hemos escuchado mucho, es, o sea, ¿mis criptos están seguros en Bitso? ¿Sí o no? ¿No? ¿Qué pasa si en algún momento los hackean? ¿Qué pasa? ¿No? Exacto. Entonces, esa primera parte te la voy a platicar de la siguiente manera, ¿no? Nosotros estamos, nuestros
Warm y Hot Wallets están aseguradas, ¿no? Tenemos una póliza de seguro que nos cubre con Cotroa cualquier tipo de incidente, especialmente en la parte de Bitcoin. Y los fondos están asignados, digamos, en estas tres Hot, Warm y Cold Wallets. Casi el 80% de los fondos están en Cold Wallets, que es carteras que están totalmente offline, ¿no? Entonces, pues ahí te diría que nosotros, además de toda esa póliza de seguro de cómo se manejan las carteras, hay una regulación de punta a punta, ¿no? O sea, nosotros estamos regulados en México por la ley FinTech, ¿no? Y tenemos también una licencia en Gibraltar que regula toda la operación de criptomonedas. Entonces, al ser una entidad regulada de punta a punta, pues también nosotros tenemos que cumplir con ciertos requerimientos, tenemos que obedecer ciertas reglas de compliance, y eso también pues da cierta certidumbre, ¿no? La segunda parte de la volatilidad pues es algo inherente, ¿no? Creo a las criptomonedas. Me gusta mucho la visión que comentó Alonso, que es más en el largo plazo, ¿no? Porque si bien yo creo que hace unos meses empezamos a entrar en un mercado alcista, pero sí hay ciertas lineamientos que debemos de seguir, ¿no? Nunca pedir prestado, ¿no? Por ejemplo, para invertir en cripto, ¿no? Tratar de invertir el excedente de capital, ¿no? O invertir el cash, ¿no? Que no necesitas liquidez inmediata, a pesar de que tú puedes entrar y salir de tu posición en cualquier momento, ¿no? O sea, el exchange hoy tiene la liquidez suficiente para que tú puedas, en el momento en que lo requieras, vender tus Bitcoin y cambiarlas a peso y hacerte un SPAY y depositar en tu cuenta corporativa esa cantidad, ¿no? Entonces, creo que hay dos componentes, ¿no? O sea, la volatilidad inherente a las criptomonedas depende mucho de la estrategia que tú sigas, ¿no? A nivel institucional o a nivel empresa. Y la otra parte, que es que nosotros estamos regulados, ¿no? Y que los fondos de los usuarios están asegurados. Ok, pues esto es muy importante, sobre todo porque pues todo el día hay noticias sobre hackeos, sobre ciberataques a empresas, que ya las empresas perdieron los datos o ponen en riesgo esta cuestión, y lo bueno que Bitso pues tiene las medidas tanto preventivas como reactivas, ¿no? En caso de que pase algo así. Ahora, Frida, otra pregunta muy recurrente es ¿cómo implementar el tema de Bitcoin en las empresas? Digo, ¿cuál sería el primer paso? Obviamente Bitso es una gran opción, pero ¿cómo estaría ahí iniciando este proceso? Ok. Creo que el primer paso es, sin importar las dimensiones de tu organización, puedes utilizar esto como una estrategia, ¿no? Y creo que por donde empezaría es definir los objetivos, ¿no? O sea, ¿qué estás buscando con esta inversión, ¿no? En el mediano, el corto, en el largo plazo. ¿Cuál es el porcentaje, ¿no? A lo mejor que estás dispuesto a que en cierto periodo tenga esa volatilidad, ¿no? Y que de repente, creo que, no sé si Pancho o Alonso lo comentaron, yo no volteo a ver todos los días cómo está mi cuenta, ¿no? Porque si hay una volatilidad, entonces tú tienes que sentirte cómodo con esa parte. Y bueno, como nosotros abrimos una cuenta, entras a la liga que ya dejó ahí Emi en el chat, que es bitso.com/register, y pasas por un proceso de revisión de documentación. En realidad toda la documentación se sube en ese portal de manera automática, ¿no? Entonces te pediremos la documentación sobre tu empresa, sobre los representantes legales, etcétera, etcétera. Y en un periodo de 1 a 2 días revisaremos tu documentación y tu cuenta quedará aprobada, ¿no? Entonces, hoy en día tenemos cuentas institucionales que arrancan con depósitos mensuales de 3 millones de pesos mexicanos, por si hay alguien. Niveles. Exacto, los diferentes niveles o los diferentes límites de tu cuenta, pero bueno, esos límites los podemos ir customizando ad hoc a tus operaciones, ¿no? Entonces, si requieres extender esos límites o requieres de límites especiales, es algo que podemos trabajar juntos también. Ok, perfecto. Ese es un tema muy interesante, sobre todo porque Francisco y Alonso también entraron en la parte de hay que tener entendimiento, y para tener entendimiento sobre este tema, pues hay que tener una buena asesoría, ¿no? Y qué mejor que los especialistas de Bitso para que la den. Ahora, Frida, otra pregunta que nos hace el público es,
¿cómo saber si mi compañía es candidata para invertir en Bitcoin, en cripto? ¿Y cuáles serían las ventajas que tú remarcarías de hacerlo? Yo creo que no hay compañía pequeña para entrar en cripto, ¿no? Y tenemos el ejemplo de Pancho. No sé, Pancho, ¿cuántos empleados tienes en tu organización? 10. Sí. Y Alonso, ¿cuántos son en Favis? 2,000. Exacto. ¿Eh? Sí. Ahí está la respuesta. El contraste, ¿no? Es muy interesante cómo hay dos lados que se compaginan en este ecosistema del Bitcoin, del mundo cripto. Frida, no sé, creo que son todas las preguntas que sí, tengo. Quería nada más una última porque la veo súper recurrente en el chat, que es la parte fiscal, que es un tema súper importante cuando entras en este tipo de estrategias. Nosotros estamos viendo, todavía no puedo confirmar, pero nuestra idea es que el siguiente webinar sea justo con especialistas en este tema, porque nosotros no, o sea, yo no estoy al 100% preparada hoy para dar asesoría en este tema, tampoco soy fiscalista. Entonces, queremos invitar a un grupo de expertos para poder abordar este tema de manera súper puntual y profesional, como debe de ser. Entonces, esperen noticias de nosotros sobre el tema. Sería buenísimo eso, Frida, porque mira, hay países que han avanzado mucho más en legislación y demás. Exactamente. Y no está muy claro todo el tema. Entonces, estaría bien que fiscalistas, gente que ya medio que conoce el tema, explicar un poquito cómo funciona. Podría orientarnos un poco. Sí, exactamente. Los estamos escuchando todo el tiempo y esta ha sido una de las cosas que más nos han preguntado en los últimos meses. Y estamos justo trabajando en eso para ver cómo podemos armar igual un webinar que podamos justo enfocarlo 100% en ese tema. Ok. Oye, Frida, es una pregunta de mi parte. El tema de las remesas, donde Bitso ha también participado, ha sido muy activo. No sé cómo compaginarlo al modelo empresarial y el mundo cripto. ¿Cuál sería ahí tu visión al respecto? Sí, nosotros apoyamos a varias organizaciones que operan, ¿no? Como instituciones de remesadores, ¿no? O como entidades reguladas por la ley FinCEN en Estados Unidos. Entonces, tenemos un set de APIs que puede apoyarlos a automatizar todos esos flujos, ¿no? Y todas esas operaciones, pasando desde el dólar por cripto y por cripto peso. Entonces, si quieren acercarse para conocer más, les vamos a dejar un correo ahorita a donde nos pueden escribir. Igual todas las preguntas que no hayamos alcanzado a contestar hoy, por favor, mándenoslas. Si pueden poner el título de la pregunta, Business Webinar o Bitso Webinar o algo así, para que sepamos y nos las puedan enviar rápido. El tema social, ¿no? Que puede ser un gran ayuda a las criptomonedas en los temas sociales, remesas, cómo llevar dinero de un lado al otro, porque también las comisiones son altísimas y hay gente que nada más se enriquece de esto. Sí, ¿no? Sí, sí. Y tenemos un ejemplo súper puntual. La semana pasada en una ONG, hicieron un proyecto en Estados Unidos donde todo lo depositaban en cripto y recaudaron un apoyo importantísimo de asistencia para la pandemia, ¿no? Buenísimo. Entonces usaron Bitso para poder captar ese cripto, convertirlo a pesos, ¿no? Y dispersar esos fondos hacia las familias que habían sido más afectadas. Claro. Entonces sí, hay muchísimas aplicaciones en el tema de cross-border payments. Igual a lo mejor podemos hacer un webinar de ese tema también. Buenísimo ese tema social. Y claro, bienvenidos. Todos los temas que les gustaría que tocáramos, mándenlos también. Nos van dando ideas. Perfecto. Pues Frida, es un tema que da para muchos temas más. Creo que Francisco y Alonso lo han aterrizado muy bien este tema de Bitso y las empresas. Entonces, pues, les agradezco mucho al público, a Francisco, a Alonso, por su visión, por aportar este conocimiento y esta experiencia que han tenido en materia cripto en sus modelos empresariales. Y, pues, bueno, también al público les agradezco mucho. Y, bueno, como lo dijo Frida, cualquier duda o comentario, ahí están los canales que están en el chat.
Listo, pues. Muchísimas gracias a todos. Ha sido un placer. Un placer, Fernando. Cuídense mucho, que estén muy bien. Muchas gracias. Saludos. Muchas gracias. Bye. Hasta luego. Bye.